Tengan ustedes una muy buena tarde, sean bienvenidos a esta la nueva sesión, última sesión de nuestra Cumbre Mundial de MUN Impact. Esta es la versión en español traída a ustedes gracias al trabajo conjunto de Youth Leads, MUN Impact Ecuador y MUN en Casa. Sean bienvenidos una vez más. Y pues bueno, antes de proceder, simplemente queremos darles nuevamente o decirles gracias por conectarse durante todo este día a las diferentes sesiones que hemos tenido. Mi nombre es Alejandro Borja, soy representante de MUN Impact acá en el Ecuador. Y pues bueno, el día de hoy, como en todas nuestras sesiones, tendremos una invitada de lujo. Es Diana Belalcázar Rea. Ella es internacionalista, comunicadora, magíster en seguridad y defensa y trabaja desde hace 7 años para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Actualmente trabaja en la Subsecretaría de América Latina y el Caribe y tiene experiencia en temas de soberanía marítima, delincuencia organizada transnacional, desminado humanitario, relaciones bilaterales e integración regional, defensa, límites y seguridad pública. Participó en varios modelos de Naciones Unidas en la Universidad San Francisco de Quito y viajó en 2 ocasiones al National Model United Nations en Nueva York, representando a Estados Unidos e Israel. En la primera ocasión ganó junto a su delegación los premios de Outstanding Delegation y Outstanding Position Paper con Israel. Como tutora de la delegación, además ganó el premio a Distinguished Delegation y Outstanding Position Papers. Antes de darle la palabra a Diana, simplemente agradecerle nuevamente y daremos en este paso solamente, en este momento paso a la presentación de nuestro staff que estará presentando, ayudando en todo el proceso y enseguida empezamos con la exposición de Diana. Diana, bienvenida y a todos ustedes nuevamente, bienvenidos. Maite, Lisbeth, Ismael, pueden ustedes presentarse. Un gusto, yo soy Ismael Rodríguez y por el día de hoy seré su anfitrión en esta sesión, la última de la Cumbre Mundial de MUNIMPA. Muchísimas gracias, Ismael. Bueno, mi nombre es Maite Pozo. Voy a estar acompañándoles el día de hoy como voluntaria. Soy de Ecuador y pues antes que nada quería darles unas cuantas indicaciones por seguridad. Queremos recordar a todos los participantes que deberán mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión para evitar interrupciones. Únicamente durante el tiempo de preguntas podrán hacer uso del mismo. En caso de incumplir con esta o cualquier otra norma de seguridad, el participante será expulsado de la sesión. Además, les informamos que si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las demás charlas, del funcionamiento de Zoom o cualquier otro tema, contáctense con los voluntarios. Asimismo, pueden ir a nuestro punto de información para recibir más información de cómo participar en Moon Impact, de los programas existentes, etc. Es importante que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones para el espacio de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta, levantar su mano digital. Se va a reconocer 3 preguntas seguidas en bloque para que el orador pueda responder. Dicho espacio se dará una vez que el tallerista haya concluido su intervención. Muchísimas gracias y bienvenidos. Es así que recibiremos entonces a nuestra invitada Diana Belalcázar, representante del Ecuador, obviamente su cuerpo diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, solamente nos cabe decirles, esperamos que lo disfruten. Sean una vez más bienvenidos y bienvenidas y recuerden, escuchemos, aprendamos y dejémonos inspirar. Somos Youth Leads, MUN Impact Ecuador, MUN en Casa y esto es la Cumbre Mundial MUN Impact, versión en español. Diana, el piso es tuyo. Muchas gracias, Alejandro, por esa introducción y a todo el equipo de MUN y Youth Leads por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, primero, buenas tardes, días, noches, no sé en qué partes del mundo estén, así que hola a todos. Como dijo Alejandro, mi nombre es Diana Belalcázar Rea, yo trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, en Subsecretaría de América Latina y el Caribe, desde hace 2 años y en total voy alrededor de 7 años, tal vez un poquito más, en el ministerio en mis áreas. Como les mencioné, yo quiero iniciar agradeciendo a los organizadores por permitirme contarles mi experiencia de pasar de estar con ustedes haciendo modelos de Naciones Unidas a vivir la diplomacia en el día a día y desde ahí poder aportar a la construcción de mi país, a la consecución de los objetivos de desarrollo y por supuesto, a la construcción de un mejor mundo. Y sí, me atrevo a decir a la construcción de un mejor mundo porque cada vez me convenzo más de que si cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, tomamos acciones para convertirnos en mejores ciudadanos, en personas más sustentables, honestas, y enfocamos nuestro tiempo y nuestras capacidades en hacer una mejor sociedad y además compartimos este tipo de iniciativas y experiencias con más personas,
Entonces, poco a poco iremos experimentando el cambio que nuestros países y el planeta en realidad necesitan. Y son ustedes ahora, que ahora son estos talentosos y apasionados estudiantes, pero pronto serán profesionales, quienes están llamados a hacer ese cambio y a no permitir que ninguna pandemia, que la corrupción, que cualquier fenómeno que nos impida alcanzar el objetivo no solo de este summit, sino el objetivo global de alcanzar el progreso. Con eso dicho, quiero iniciar aclarando, y a ver, voy a compartir, espérenme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Okay, share. Ahí creo que ya se ve bien, ¿no es cierto? Ya. Quiero iniciar, aclarando que las opiniones que yo dé en esta presentación son personales y no necesariamente representan el pensamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del que soy parte, sino que son de exclusiva responsabilidad mía. Y bueno, esta charla tiene dos objetivos. El primero es contarles mi paso de ser parte de los modelos de Naciones Unidas a trabajar en la Cancillería, y el segundo contarles sobre América Latina en la actualidad y mi visión de cómo estamos y hacia dónde creo que vamos como región. En el 2008, como estudiante en ese entonces de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, me uní al programa del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad San Francisco de Quito, en donde estudié y me gradué. Entré a ese programa con la idea de saber en qué consistía esto de la diplomacia, de la política exterior de los países y las Naciones Unidas. Mi carrera no era fin, yo era comunicadora organizacional, pero había tomado otras clases optativas de relaciones internacionales y yo me sentía lista para trabajar, para estar en mi primer modelo de Naciones Unidas. Poco sabía yo del esfuerzo que significaba entender la política interna y externa de un país, del país que te asignaban, la redacción de una resolución, la posición país, las negociaciones, el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas, que es amplio y extenso, la posición de otros países sobre situaciones que están pasando en el mundo, en fin. Definitivamente no sabía en qué me metía y además tenía que hacer esto en otro idioma, en inglés. Sin embargo, creo que fue la mejor decisión que pude tomar porque no solo me llevó a estudiar también relaciones internacionales, lo cual significó un año y medio más de estudios para mí, pero también definió lo que sería mi vida profesional, incluso mi vida personal, porque viajé, conocí a mis mejores amigos hasta ahora, en fin, una serie de cosas. Viajar a Nueva York, al National Model United Nations, para representar a Estados Unidos, que fue el primer país que nos asignaron ya grande, junto con mis amigos, fue una de las experiencias más demandantes, pero también una de las más emocionantes y gratificantes. Trabajamos por un año para dejar en alto el nombre de nuestra universidad e incluso del país. Los 38 delegados, creo que éramos 38, nos convertimos en un grupo de amigos que nos desvelábamos y trabajábamos incluso fines de semana, porque estábamos convencidos de que éramos diplomáticos, representantes de ese país y que la seguridad y la paz mundial estaban en nuestras manos. Pisar por primera vez Nueva York, en mi caso, fue alucinante, pero luego entrar al edificio de la ONU, a la Asamblea General, sentarse en ese puesto en el que se sentaban las personas más poderosas del planeta a tomar las decisiones, fue simplemente un sueño. Y en ese momento, pues yo tomé la decisión de que quería ser parte de eso en la vida real. Recuerdo que visitamos la embajada de nuestro país, de Ecuador, ante Naciones Unidas, también la de Estados Unidos, la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Incluso la embajadora en ese entonces nos dio una charla. Yo me sentía en la cima del mundo. Era una cosa alucinante y era definitivamente lo que yo quería hacer en el futuro. Mi comité en esa ocasión fue UNIFEM, ahora ONU Mujeres. Y recuerdo que claramente que el tema que más me apasionó de los que teníamos que tratar era el rol de la mujer en los procesos de paz. Antes de eso jamás me había puesto a pensar en cómo las mujeres tenemos un rol tan importante para alcanzar la paz y que estaba totalmente minimizado por el simple hecho de ser mujeres. Creo que nunca había leído tanto sobre seguridad, procesos de paz, género, feminismo, igualdad, equidad, etc. Les recuerdo que esto era como hace 12 años, ya me sentí vieja. Y claro, no se hablaba para nada de estos temas de género y de la mujer como los hablamos ahora, era un tema, se lo manejaba de forma muy distinta, ¿no? Entonces definitivamente esto cambió mi visión de las cosas. Nuestro trabajo nos hizo merecedores de los dos premios más altos que daba la conferencia en ese entonces y nosotros nos sentíamos ganadores de un premio Nobel de la Paz o algo así, era una cosa increíble, no podíamos creerlo.
El siguiente año volví a viajar, ahora representando a Israel, un país muy complejo. Esta vez como tutora, pues la metodología de trabajo en el programa de mi universidad era elegir a 5 estudiantes destacados para el próximo año ayudar y coordinar en la preparación del siguiente equipo, más o menos lo que hacen aquí todo este equipazo que está coordinando este evento. Esto demanda aún más esfuerzo, porque además de la parte de fondo, tienes que coordinar los aspectos logísticos, etcétera. Entonces, es una cosa súper, súper grande. Y no solo porque debía además, o sea, como les decía, preparar a la delegación con mis otros 4 grandes amigos, sino porque además teníamos que representar un país súper complejo, con una historia súper conflictiva que demandaba aún más estudio, lectura, y sobre todo abrir la mente para entender una dinámica totalmente ajena. Ahí entendí que la diplomacia era divertida, pero no era tan fácil y requería mucho esfuerzo y trabajo para poder empezar a entender más allá de de mi visión. Tratar de entender la posición israelí, la posición palestina, su historia, las guerras, la religión, los asentamientos, las alianzas internacionales, para defender a uno de los estados más controversiales, por decir menos, me hizo entender que trabajar en relaciones internacionales no era nada fácil, pero cada vez me convencía más de que ese era mi camino. Para no alargarles la historia, muchos viajes más tarde y las mejores anécdotas y grandes amigos en todo el mundo, me gradué en la universidad con mis 2 títulos y estudié mi maestría en seguridad y defensa. No sé cuántas chicas aquí, cuántas mujeres se sentirán identificadas, pero han trabajado en áreas en las que les han dicho que por ser mujeres esa no es su área. Eso fue más o menos lo que me pasó a mí cuando entré, cuando llegué a dar los exámenes de admisión a mi maestría. Y por más arcaico que parezca este pensamiento, me senté en un salón rodeada de hombres, militares, policías, en su mayoría, algunos civiles también, y solo habían 3 mujeres además de mí, porque el campo de la seguridad y la defensa no era un campo para mujeres. Finalmente, ingresamos alrededor de 15 hombres y 3 mujeres, y los primeros días no fueron nada fáciles. Yo recuerdo que algunos de ellos, incluso tiempo después, me pidieron disculpas por considerar esto, por hacerme, no sé si el término es hacerme de menos, pero definitivamente no considerarme de igual. Y, por ejemplo, no me involucraban en grupos de trabajo, ni siquiera se daban la molestia de debatir conmigo. Porque, ¿qué sabía yo de seguridad siendo mujer tan joven y peor aún civil? Años más tarde, me demoré en presentar mi tesis y retrasé mi graduación un poco por eso. Me gradué incluso con honores, siendo el segundo promedio más alto de la maestría y convencida no solo de que mi área era el área de seguridad, sino que cualquier área es para cualquier persona, mujeres, hombres o quien uno quiera, no depende de tu género o tu sexo, sino de tu capacidad y de tu esfuerzo. Y a veces nos toca más duro por esto, pero eso lo hace aún más gratificante cuando alcanzamos el objetivo. Y eso fue lo que me llevó a que varios trabajos más tarde, en donde definitivamente no encontraba mi pasión, ingresar en el 2012 a la Cancillería. Yo no lo podía creer. Finalmente iba a cumplir mi sueño de trabajar en diplomacia. Ingresé como analista para temas marítimos y de pesca, de los cuales sabía poco o nada. Tuve la suerte de obtener como mi primer jefe a un diplomático de lujo, que me enseñó desde cómo hacer una nota verbal para enviar a otros países, me enseñó redacción diplomática, que no es igual a la redacción común y corriente, cómo sentarme en una mesa a negociar, defender la posición nacional en ciertos temas, alcanzar consensos, en fin, tuve mucha suerte en ese sentido. Y aquí empieza la parte más importante del mensaje que vengo a darles, y es que cuando ingresé al ministerio, casi que me imaginé que en mi segundo día iba a estar sentada en ese mismo puesto de la Asamblea General, escribiendo position papers, hablando de armas nucleares o solucionando algún conflicto mundial. La verdad es que esa es solo un área, es un área pequeña de la política exterior, el sistema internacional y la diplomacia, y toma mucho esfuerzo y mucho trabajo llegar a esa posición. Como les decía, yo ingresé a trabajar en temas de pesca. Al inicio creí que iba a ser algo súper aburrido, sin importancia, pero cuando no comencé a entender lo que significaba, por ejemplo, la pesca artesanal, las implicaciones de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada como delito, las cuotas de pesca en organismos internacionales, lo que significa el espacio marítimo y la soberanía marítima, las aguas de lastre, los estados rector del puerto, conservación y uso de mares, en fin, tantas cosas, entendí que es un campo mucho más amplio de lo que yo pensaba y que la diplomacia tenía miles de aristas y no solo las que yo había
experimentado en las simulaciones. Recuerdo que cuando finalmente logramos adherir con mucho esfuerzo y tiempo al Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, seguramente ninguno de ustedes ha escuchado de este organismo, pero es uno de los más importantes para el cuidado y conservación de nuestros mares y sostenibilidad en el Pacífico Sur, que en el caso del Ecuador es un recurso, para la conservación y manejo de los recursos, sobre todo la pesca, que en el caso del Ecuador es uno de los recursos más importantes económica y comercialmente. Yo recuerdo haber hecho miles de llamadas, oficios, notas, informes, insistencias, porque cuando me dicen algo para intensa, esa soy yo. Y cuando finalmente nuestra Asamblea Nacional aprobó la adhesión y comunicamos a Nueva Zelanda, donde se encuentra la sede de este organismo, para depositar el instrumento, fue cuando primera vez sentí que mi trabajo tenía de verdad mi esfuerzo, mi insistencia y todo el empeño que le puse, que fue uno de los engranajes que permitió alcanzar este objetivo. Y ese sentimiento no tiene nombre. Y ahí entendí mi vocación de servidora pública en el área de relaciones internacionales o exteriores. Y aquí quiero transmitirles algo que es muy importante para mí. Seguramente en sus países, sé que en el mío es así, el servicio público está muy minimizado e incluso denigrado. Mucha gente lo asocia con una profesión de gente vaga, con burócratas que no sirven para nada, que no están preparados, muchos de ellos corruptos, en fin. No digo que no haya, obviamente, casos así, pero la verdad es que ser servidor público no es para todos. Pero si decides trabajar en diplomacia, tienes que entender que la diplomacia es un servicio público y va mucho más allá de lo que vemos a veces en televisión o demás. Ser servidor público es una vocación y tienes que saber que trabajas por tu país y que cualquier cosa que des, aunque no siempre recibas la compensación económica que válida o que responda a todo el trabajo que se hace, no es para cualquiera. Tienes que saber que trabajas para tu país, que es para la ciudadanía, para la gente que paga sus impuestos para pagar tu sueldo. Pero no como muchos creen aquí que dicen que eso les da el derecho porque yo pago mis impuestos a exigir y reclamar, sino porque eres parte de todo un rompecabezas que permite que el Estado funcione. En diplomacia, eres parte muy importante de ese rompecabezas, así como es la educación, la seguridad, la salud, etcétera. Cada nota, cada instrumento, cada tratado, cada negociación contribuyen a la construcción de un mejor país en miles de áreas. Y es un trabajo maravilloso que tiene muchísimas cosas buenas. Yo no soy diplomática aún, pero trabajo en diplomacia. Y sé que esto les puede sonar un poco ridículo, pero es mucho más allá de lo que se ve en la televisión, incluso de lo que se ve en Naciones Unidas. Y eso es, con eso inicio la primera parte de lo que quiero comentarles sobre lo multilateral. Lo multilateral es mucho más allá que Naciones Unidas. Existen cientos, tal vez miles de organismos internacionales, regionales y subregionales que tratan una variedad impresionante de temas, uno más interesante que el otro. En el caso de América Latina y el Caribe, por ejemplo, que es el área en la que yo actualmente trabajo en Cancillería y a la que me voy a referir, existen una serie de organismos regionales de los cuales el Ecuador es parte y participa activamente en distintas áreas. Todos estos mecanismos buscan no solo integrarnos regionalmente, sino avanzar y desarrollar a nuestro continente en distintas áreas de trabajo. Por ejemplo, tenemos el recién formado PROSUR, que pueden ver aquí, que se constituyó en marzo del 2019 con varios países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana. El objetivo de PROSUR es renovar el crecimiento, el progreso y el desarrollo de América del Sur. Es decir, brindar una visión nueva a la que existía antes, sobre todo en 6 áreas de trabajo. En el marco de la pandemia, por ejemplo, ha existido un importante trabajo de coordinación y cooperación para dar una respuesta común a este problema. Trabajar en diplomacia significa, en este caso, pudimos desde construir un nuevo organismo internacional hasta implementarlo, porque no es cosa fácil, no es como solo, no hay una receta para desarrollar esto, un manual que nos diga empiezan por aquí y terminan acá, para nada. Es algo muy complejo. Recuerden que
no solo trabajamos nosotros como en el área de diplomacia, sino que todo hay que coordinar con todo el resto del Estado para poder hacer que las cosas funcionen. Otro ejemplo que quiero darles del multilateralismo más allá de Naciones Unidas es la Comunidad Andina, antes llamado Comunidad Andina de Naciones, que inició en 1969 con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, con el objetivo de alcanzar una integración entre los países andinos y lograr un desarrollo integral en distintas áreas. Para esto existen una serie de órganos, un sistema andino de integración, una serie de órganos chiquitos adentro de esta institución grande y comités sectoriales que trabajan en una variedad inmensa de áreas. Yo les puse aquí un ejemplo, pero tenemos minería ilegal, interconexión eléctrica, transporte terrestre, migración, telecomunicaciones, en fin. Es impresionante. De hecho, muchas de las cosas de la relación de la política exterior del Ecuador, incluso a nivel de política interna, cómo se norma es gracias a la comunidad andina, la cual la CAN cuenta jurídico que permite a los gobiernos adoptar normas comunitarias de obligatorio cumplimiento y políticas de interés común, lo cual es muy importante. Ustedes deben saber que están en estas simulaciones, que a veces las cosas se quedan en el aire, a veces simplemente acordamos hacer algo, pero no necesariamente se ejecutan. Pues en el caso de la CAN, el ordenamiento jurídico permite que muchas cosas sí se ejecuten. Se ha logrado, por ejemplo, que el 100% de los productos de origen andino circulen sin pagar aranceles dentro de la comunidad, que los ciudadanos puedan viajar internamente solo con su cédula de identidad, sin necesidad de visas y pasaportes. Existe un marco regulatorio para la interconexión subregional en temas eléctricos, intercambio de electricidad, temas respuesta en gestión de riesgos. Hay muchas cosas que no se ven al ojo público, pero que suceden por detrás. Qué sé yo, cuando a veces sucede un desastre, no son solo un desastre natural, no son solo nuestras personas, nuestros bomberos, policías, militares quienes responden, sino que tenemos cooperación de afuera para poder dar respuesta a esto, y todo eso es gracias a todos estos procesos y a lo que permanentemente estamos negociando a nivel diplomático para lograr este tipo de cooperación. Otro ejemplo es la CELAC. La CELAC fue constituida en el 2011 en el marco de la Cumbre de América Latina y el Caribe, y por mucho tiempo funcionó muy bien. Tenía muchas, muchas iniciativas, muchas propuestas muy interesantes para trabajar en varias áreas de trabajo, como pueden ver aquí: agricultura, cooperación, gestión internacional de desastres, en fin, incluso en temas espaciales. Obviamente, no todos los mecanismos, el sistema internacional es evolutivo y no todos los mecanismos siempre funcionan bien en todo momento. Entonces, en el 2018 entró en un proceso de reflexión para básicamente evaluar qué estábamos haciendo y a dónde queríamos ir. Todo eso requiere un trabajo arduo de entender, de ponernos de acuerdo, todos los países miembros, de alrededor de 33 países, ¿qué queremos como conjunto? Entonces, un país quiere una cosa, otro país quiere otra cosa. Es un trabajo extremadamente complejo y que requiere una negociación permanente en distintas áreas, ¿no? Yo aquí quiero resaltar que uno de los principales aspectos resaltar de este organismo es la cooperación que se realiza con otros mecanismos y con otros países. Hay un trabajo muy interesante con la Unión Europea, en el que compartimos experiencias, en el que compartimos cooperación, incluso fondos económicos para lograr muchos objetivos con China. De hecho, el día de hoy, en unas horas, yo tendré que estar en una reunión en la que se van a reunir nuestros cancilleres, los cancilleres de todos los países de CELAC, incluso el canciller ecuatoriano, y con representantes y el canciller de China, para alcanzar algunos objetivos comunes. Yo recuerdo que el año anterior, o hace 2 años, viajé a Costa Rica a un curso que estaba auspiciado por China para poder coordinar mejor nuestras áreas de trabajo. En fin, hay un trabajo muy grande que se hace gracias a la cooperación bilateral o birregional en este caso, ¿no?
Otros ejemplos así brevemente y sin ahondar mucho que quiero darles para que entendamos que lo multilateral va mucho más allá de Naciones Unidas es, por ejemplo, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, que se enfoca en desarrollar una agenda estratégica en la región amazónica con programas de biodiversidad, monitoreo hidrometeorológico de la cuenca amazónica, control y gestión de especies de fauna y flora, solo para temas de la Amazonía. Tenemos la ALADI, que tiene un enfoque económico para alcanzar preferencias arancelarias regionales y lograr un mercado común. De hecho, este año tendremos la cumbre Expo ALADI aquí en el Ecuador. Obviamente estaba previsto hacerlo presencialmente, ya no va a suceder, será virtual. Pero eso nos permite ampliar, tanto en el sector privado como en el público, nuestro campo de negociación con empresas, con muchas otras áreas en aspectos comerciales y económicos. Por supuesto, Mercosur, que busca generar oportunidades comerciales y de inversiones a través de una integración competitiva de las economías, es decir, lograr apoyarnos entre todas las economías para como región poder mejorar el nivel de vida de nuestros países. El Ecuador, por ejemplo, en este caso, no es Estado parte, es Estado asociado, es decir, que solo participa en algunas áreas, pero aún así nos beneficiamos mucho de los procesos que se dan en este marco. Tenemos incluso temas de movilidad humana, la visa Mercosur, que nos permite movilizarnos más fácilmente al interior de la región. Entonces, bueno, y por supuesto, ¿no? Falta mencionar muchísimos organismos internacionales, regionales, pero denme un segundo que no se me cambie la diapositiva. Ahí, ya. Falta mencionar muchos mecanismos que están vigentes, pero el objetivo es justamente mostrarles que el multilateralismo va mucho más allá de Naciones Unidas. Existen una serie de instancias de trabajo, muchas de esas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo, a los ODS, para lograr el progreso en la región. Para cada uno de ellos existe un equipo que trabaja tanto en el organismo como en cada país para lograr las agendas planteadas en cada uno. Y en nuestra región existen muchas iniciativas, aunque por supuesto no todas son exitosas, no todas han sido exitosas en su momento, tal vez es cíclico y todavía hay un trabajo muy amplio por realizar, todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer. Por darles un ejemplo, en este momento estamos justamente negociando el roaming internacional en el marco de la comunidad andina, es decir, que si nosotros viajamos a Colombia, a Perú, a Bolivia, podamos utilizar nuestro teléfono con las mismas tarifas que podamos utilizar, que las utilizamos aquí sin ningún problema, sin necesidad de comprar chips, roaming o pagar valores absurdos, etcétera, ¿no? Entonces, es un espectro súper grande. Otro aspecto que quiero contarles sobre la política exterior es la parte bilateral. Cada país tiene una relación con casi todos los países del mundo, excepto en algunos casos que por temas políticos no existan relaciones diplomáticas. La relación bilateral es de los aspectos más importantes que existen en la política exterior. Con cada país existe una dinámica específica de trabajo y es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país, el que coordina estos temas de la relación bilateral apoyado en las instancias técnicas de cada país. No existe un diplomático que sepa de todos los temas. Si bien muchos de nosotros, de quienes trabajamos en diplomacia, nos hemos especializado en ciertas áreas, en mi caso, por ejemplo, seguridad y temas de defensa, yo he trabajado en temas de interconexión eléctrica. Poco o nada sabía yo sobre cómo funciona la interconexión y las tarifas, los 700 MHz que conectan en un país con el otro, en fin, todas estas cosas. Obviamente, no somos expertos en cada tema, pero tenemos que conocer de cada cosa. Y por eso trabajamos a la par con cada ministerio, con cada área competente dentro de los países para poder avanzar en estos aspectos. Como les decía, hay quienes nos especializamos en algunos temas específicos, pero siempre es un trabajo conjunto. Por ejemplo, digamos que vamos a suscribir un convenio de cooperación en seguridad ciudadana con un X país. El funcionario de la Cancillería obviamente debe saber los aspectos referentes a la seguridad, pero quien tiene el conocimiento puro y duro es el funcionario del Ministerio del Ramo, que en el caso del Ecuador sería, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno.
Entonces, esto se replica con todos los temas que podrían tratarse en una relación bilateral. Por eso es tan importante el trabajo diplomático, porque el Ministerio de Gobierno va a buscar, por ejemplo, un tema específico, pero somos nosotros quienes somos la herramienta o el canal para alcanzar ese objetivo, quienes podemos decir, por aquí podemos negociar, por aquí no se puede, hasta aquí podemos llegar, esto no podemos hacerlo. Tal vez si tú no lo puedes con temas muy técnicos, déjanos a nosotros y lo vamos avanzando, en fin, todo esto, o con este país podemos llegar hasta este punto. Hay estos otros intereses que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el trabajo de un funcionario diplomático es entender todo de manera integral todo el tema para poder alcanzar el objetivo del país. Por mucho tiempo, yo trabajé en el área de relaciones vecinales y soberanía. Esta área está enfocada en el trabajo con dos países vecinos, con Colombia y con Perú, que son algunos de los países con los que más relación hay. En el caso del Ecuador, la máxima instancia de coordinación con cada uno de ellos son los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales con Ecuador y con Colombia. Ahí podemos ver una fotografía del último gabinete binacional con Colombia. Estos se realizan anualmente de manera presencial con todos los ministros, bueno, casi todos los ministros de cada país, y se trabaja en 6-7 áreas más o menos: en seguridad y defensa, en comercio y turismo y productividad, en infraestructura y conectividad, temas migratorios, asuntos sociales y culturales, temas ambientales, salud, etc. ¿Cómo funciona? Básicamente se reúnen los ministros de cada área de los dos países y negocian temas que obviamente venimos haciendo un trabajo durante todo el año, negociando y avanzando, y ellos ya concretan, firman instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo durísimo, y esta es la máxima instancia de coordinación. Todo funciona en el marco de estos gabinetes binacionales con esos dos países. Este es el ejemplo de Ecuador, por supuesto, ¿no? Aunque también existen, por ejemplo, gabinetes binacionales entre Chile y Perú, entre Colombia y Chile, en fin, Brasil, etcétera, ¿no? Existen otros mecanismos bilaterales, como las comisiones interministeriales binacionales. Y con esto, ¿cuál es el objetivo de explicarles esto? Entender que hay muchas formas de negociar, hay muchas formas de alcanzar el objetivo. A veces son gabinetes, a veces son a nivel multilateral en un organismo regional, a veces son a niveles más técnicos, pero es un campo extremadamente grande de acción, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan interesante y tan dinámico. Entonces, las comisiones interministeriales binacionales, por ejemplo, con Chile, que tenemos aquí la fotografía de la última reunión que también se dio el año pasado, es una dinámica bastante similar a los gabinetes. Se trabajan en 5 áreas, un poco parecidas a las que mencioné previamente. También tenemos niveles un poco más bajos, porque estas son a niveles de presidentes y ministros, ¿no? Ellos ya tratan los temas más grandes. Un poco más abajo tenemos reuniones a niveles de viceministros, de vicecancilleres, en donde se revisan todos los temas de la agenda bilateral, se hace un repaso de todo lo que se negocia, de lo que está trabado, porque a veces a niveles técnicos no podemos destrabar algunas cosas, hay cosas que este país no puede aflojar en esto, este otro sí. Entonces las máximas autoridades se reúnen a buscar una forma de solucionarlo. Y también tenemos a niveles técnicos comisiones mixtas, grupos de trabajo, comités binacionales. Por ponerles un ejemplo, con el Perú tenemos el Comité Binacional de Lucha contra el Contrabando Ecuador-Perú. Entonces, solo en temas trabajan los ministerios de seguridad, aduanas, defensa, obviamente bajo la coordinación de Cancillería, y se trabaja solo en formas de luchar contra el contrabando, ¿ya? Entonces, es un campo extremadamente amplio. Y por supuesto, los problemas de la región que no siempre se pueden solucionar en el marco de estos organismos ya existentes o a nivel bilateral, pero se crean instancias específicas, momentáneas, coyunturales, para dar respuesta a fenómenos también coyunturales o a otros sucesos. El mejor ejemplo que yo les puedo dar es, por ejemplo, la situación de la migración de ciudadanos venezolanos, que ha causado un impacto muy, muy importante en los países de América Latina. El centro es
es justamente la reunión, una reunión que hubo con representantes de cancilleres de la Unión Europea y de América Latina para buscar una respuesta a este suceso, ¿no? Entonces, se creó junto con la Unión Europea, y aquí es importante entender que a veces la cooperación es intrarregional, entre regiones, es muy necesaria. A veces nosotros solos no podemos alcanzar un objetivo. Entonces, se creó el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela. Esa reunión fue el año pasado, y el objetivo era buscar acercamientos con las dos partes de Venezuela, ¿no? Nosotros, el Ecuador, en el caso del Ecuador, nosotros reconocemos el gobierno de Juan Guaidó, pero hay países que reconocen todavía al gobierno de Nicolás Maduro. Yo aquí no voy a emitir un criterio personal al respecto, quiero explicarles un poco cómo funciona la dinámica, pero ¿cuál era el problema? Si hablamos solo con el régimen de Maduro, por ejemplo, no vamos a alcanzar una solución porque tenemos la otra parte, es un país que está dividido en este momento. Si hablamos solo con el gobierno de Guaidó, tampoco se iba a alcanzar un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de este grupo? Unir a países que hablaban tanto con este gobierno como con el otro para poder tener una visión más global, más integral, y poder tener un acercamiento a las dos partes y buscar una solución política a este suceso. Logramos no solo en temas políticos, o sea, en aspectos de reconocimientos y demás a los sucesos electorales, etcétera, sino también crear el proceso de Quito. El proceso de Quito es una serie de herramientas que nos permiten, como países de la región, dar una respuesta a los sucesos, a la movilidad humana de situaciones de ciudadanos venezolanos. Con esto, y para cerrar, entonces, esta es otra forma de hacer diplomacia. Crear instancias para poder dar una solución a un tema coyuntural. Entonces, yo espero haber podido transmitirles un poco el mensaje de lo que es la diplomacia. Es algo extremadamente grande. Yo me concentré solo en América Latina, en 4 o 5 temas específicos, pero lo que quiero que conozcan aquí es que la política exterior tiene muchísimas aristas dentro, tanto dentro de lo multilateral como dentro de lo bilateral. Es un campo fascinante, pero muy demandante, que requiere estar al día en todo lo que sucede en el mundo. Un funcionario de Cancillería, independientemente de si, como yo, trabaja en el área de América Latina y el Caribe, y no conoce lo que está sucediendo en Medio Oriente, en África, no va a poder hacer un buen trabajo. Un funcionario que trabaje en diplomacia o un diplomático debe tener la capacidad de conocer sobre seguridad, sobre integración, comercio, política, movilidad humana, medio ambiente, energía. No, eso no quiere decir que tienes que ser técnico y conocer al 100% todos los temas, pero debes tener la visión global para entender cómo funciona cada una de estas cosas y poder presentar la posición de tu país. Y ojo, eso no quiere decir que a veces, por ejemplo, nos toca controlar nuestras pasiones sobre un tema específico, nuestras opiniones personales para poder definir una posición global. Yo puedo creer que X gobierno está bien o mal, pero si la posición de mi país es una, yo tengo que dejar de lado ese criterio personal y defender la posición que es la que hemos acordado y que tiene un respaldo jurídico, un respaldo de todo por detrás, ¿no? Y ojo, que eso no quiere decir que vamos a ir en contra de nuestros principios ni nada por el estilo, pero usualmente están alineados porque nosotros mismos construimos esas posiciones. Pero es un reto, y es un reto muy grande. Así que, para finalizar, quiero decirles que si algo les apasiona, que no dejen que nadie ni nada les diga que no. Si hay algo que ante los ojos del resto hace que ante los ojos del resto ustedes no deberían participar o no deberían ser parte, pues háganlo con más ganas y que esa se convierta en su mayor motivación para lograrlo. No para darles una lección a ellos ni nada por el estilo, sino para demostrarnos nosotros mismos que podemos alcanzar lo que querramos. En mi caso, yo quería demostrar y demostrarme que ser mujer en el campo de seguridad no me hace ni más ni menos, sino mi preparación, mis estudios, mi esfuerzo, que me han llevado a estar de igual a igual con comandantes, generales, etcétera, en una mesa de negociación, porque si bien a veces me toca prepararme mucho más, ese es justamente el éxito. Yo ahora tengo el trabajo de mis sueños, el que me imaginé cuando me senté por primera vez en esa Asamblea General. Yo recuerdo que el primer país que representé fue Egipto. No tenía idea de qué pasaba en Egipto.
Pero jugar a hacer esto fue mi sueño en ese momento y ahora lo estoy ejecutando. Y sobre todo para mi país, que es lo más importante, ¿no? Que es creo que el orgullo más grande. Y ahora entiendo que es mucho más amplio de lo que yo tenía en mi cabeza, pero también mucho más interesante y mucho más apasionante. Yo he podido viajar a la frontera, conocer de primera mano lo que sucede con la gente, negociar temas de delincuencia organizada, de seguridad, coordinar que existan postes de luz que conecten a Colombia y a Perú. Con eso les digo todo. Aprender sobre buques de pesca, negociar sobre para remover minas antipersonal en la frontera luego del conflicto que tuvimos con Perú. Teníamos provincias enteras llenas de minas y poder hacer todas las gestiones para conseguir el dinero, la preparación, para sacar esas minas, para que ahora un niño pueda caminar en esas tierras, es una cosa increíble. Ver cómo funciona una mina, cómo puede explotar, el riesgo que sufren, al que se enfrentan nuestros desminadores, es una cosa impresionante. Y como pueden ver, he pasado por un rango de temas súper amplio y espero que eso les transmita un poco la idea de que pueden cumplir su objetivo de llegar a ser diplomáticos en la vida real en unos años y ojalá con eso algunos de ustedes estén en la mesa de negociación pronto y construyendo un mejor país, una mejor región, un mejor planeta. Con eso espero no haberme alargado mucho más de lo que tenía previsto. Quiero agradecerles y estoy atenta a cualquier pregunta que quieran dar. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Sí, la verdad es que esto nos muestra la importancia, el valor del multilateralismo y la cooperación regional para el Ecuador y también cómo tú has ayudado a dar este gran cambio para el beneficio de nuestro país. Entonces, en este momento, a todos los participantes voy a entretener dos bloques de dos preguntas. Entonces, si pueden alzar su mano digital, vamos a ir recetando sus dudas y para que el equipo de voluntarios nos ayude levantando los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, en este momento tenemos la pregunta de Ismael. Ismael, puedes hacer tu pregunta. Claro, muchas gracias, David. Y antes que nada, Diana, gracias por tu presentación. Mi pregunta, gracias a tu trabajo, es dirigida, ¿qué se puede hacer acerca de la flota pesquera china que está cerca de los límites de Galápagos, tomando en cuenta tu experiencia en cuanto al campo de la pesca internacional? Esa vendría a ser mi pregunta. Perfecto, y la siguiente pregunta viene desde México. Ana, tienes el piso. Ah, bueno, muchas gracias por tu presentación, Diana. En verdad fue muy inspiradora para mí, ya que yo también, bueno, estoy próxima a estudiar Relaciones Internacionales. Y, bueno, mi pregunta sería, ¿el obstáculo más grande al que te enfrentaste al entrar a la diplomacia? Y también, ¿qué te llevó a seleccionar tu maestría en seguridad? Gracias. ¿Ya? ¿Yo puedo responder? ¿Estamos? Sí, perfecto, Diana. Sí, si quieres, puedes empezar a responder esas preguntas. Listo. A ver, sobre el tema de la flota pesquera china. Como les había dicho al inicio, esto es un criterio muy personal, pero sí va bastante alineado con la política exterior del Ecuador. Aquí algo que hay que entender es que el Ecuador, la parte continental, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra zona económica exclusiva, que es decir, un poco más de mar en el cual somos soberanos. Y nosotros tenemos las Islas Galápagos acá. Y alrededor de las Islas Galápagos también tenemos una zona económica exclusiva con mar territorial alrededor, con mar alrededor, que es de exclusiva soberanía ecuatoriana. Pero entre la parte continental y el archipiélago de Galápagos, hay un espacio, ¿no es cierto?, que es mar internacional. Y no es del Ecuador. Hay una parte en la que el Ecuador puede regular, los buques pueden pasar por ahí sin detenerse, sin pescar, pero hay un espacio que es abierto al público, como es el mar internacional. En este momento, los buques chinos se encuentran en esa zona, ¿sí? Los que en este momento hemos escuchado
Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Nosotros no tenemos en este momento soberanía para tomar decisiones sobre un área que no es nuestra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se pasan ya a esta área nuestra, o cuando vemos que esto, ahí sí podríamos emprender acciones mucho más fuertes, mucho más duras contra este país. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Que esa pesca puede tener implicaciones en nuestra, en nuestro espacio soberano. Por ejemplo, los peces son transzonales, los peces no conocen de fronteras. Entonces, ellos, como ustedes saben, se movilizan por todas las áreas, y si estos buques toman, pescan en esta área, pues ya no vamos a tener recursos cuando lleguen a nuestro espacio soberano. Pero esto tiene muchas implicaciones, es un tema de conservación, es un tema económico, es un tema comercial, es incluso un tema territorial. El Ecuador está trabajando para poder unir estas dos partes y que toda esta columna que está en el medio sea nuestra. Y ahí sí poder decir, nadie me pasa por aquí, pero mientras tanto es un espacio abierto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestra misión en China mantiene permanentes conversaciones con las autoridades de ese país para restringir en lo más posible, dentro de las leyes y dentro de la normativa, por dónde tienen que pasar esos buques, ¿no es cierto? El Ecuador es soberano y el Ecuador siempre ha defendido nuestra conservación, más aún cerca de las Islas Galápagos, que son el tesoro nacional. Pero como les digo, tenemos las limitaciones legales de que están afuera, están lejos, no están en nuestro territorio. Cuando pasaron, cuando fue la anterior ocasión que sí se metieron en nuestro territorio, llegamos a tener negociaciones mucho más fuertes y a tomar represalias, incluso a distintos niveles. Las personas, los buques incluso llegaron a tener un juicio, etcétera, algunas cosas. Y entonces ahí sí pudimos tomar decisiones. Y aquí, ¿cuál es el mensaje final que quiero transmitirles en esto? Es que justamente la diplomacia es estar en permanente negociación para que cuando lleguen estos momentos críticos tengamos todas las herramientas para poder tomar las acciones necesarias. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Vamos varios años tratando de presentar, y ojalá el próximo año podamos presentar finalmente ante Naciones Unidas los estudios para poder unir estas dos áreas y que toda esa columna que hay en el medio sea nuestra. Y ahí sí poder decir, nadie pasa por aquí y tenemos toda la ley de nuestro lado para controlar y no pasa ningún buque chino ni de ningún otro país. Pero eso es un proceso largo. Entonces, y no solo podemos llegar y decir, hasta aquí, se van, etcétera, porque tiene muchas otras implicaciones. Entonces, es importante entender que no ampliar la visión y poder, y que sepamos que es un trabajo permanente y constante. Sobre la consulta que me hacían sobre los obstáculos que yo enfrenté para poder ingresar y a trabajar en la Cancillería y en el área de seguridad, ¿por qué la elegí? Lo elegí porque me parecía extremadamente interesante, como les conté, mi primer modelo fue en temas de procesos de paz y en seguridad, y me parecía algo en donde hay tanto que hacer. Y claro, a veces nosotros creemos que es solo cuestión de sacar a militares a las calles para combatir la delincuencia. Y no entendemos que cada institución, cada área es distinta y hay que entender los fenómenos desde distintas aristas para poder combatirlos. Las guerras eran entre países, ahora tenemos guerras con personas, con organizaciones, con el llamado Estado Islámico, con lo que fue en su momento el Huacho, por ejemplo, etc. Ya no combatimos entre países y ya no necesariamente nos combatimos solo entre países, las amenazas ya no son así y eso hace que el espectro sea mucho más grande. Y eso es una de las cosas que me parecieron a mí mucho más interesantes. Y el obstáculo más grande que yo enfrenté fue ser mujer. Fue que cuando yo trabajo en un campo que en su mayoría hay hombres. Y muchas veces te hacen de menos por ser mujer. ¿Por qué vas a saber tú de temas de seguridad si no eres policía, si no eres militar? Y no es solo los militares y los policías quienes saben de esto. Somos muchos civiles. Y no hay muchas mujeres. Si tú ves
las reuniones en las que participamos, vas a ver que son 30, 40, 50 hombres y 4, 5, 6 mujeres, en el mejor de los casos. Entonces, eso también es una motivación, es un incentivo para ingresar. Y para hacerlo, para hacer esto desde la diplomacia es aún más interesante. Yo tuve un breve paso por el Ministerio de Gobierno, por la Dirección de Combate a la Delincuencia Organizada. Y claro, son dos áreas totalmente distintas. Desde la diplomacia, en donde uno tiene que negociar más, ser mucho más cauto, analizar muchas otras aristas, que desde el área de delincuencia en la que tienes que organizar el operativo e ir y dar una respuesta contundente, ¿no? Entonces, eso te permite ampliar mucho el espectro. Y ahí una de las recomendaciones que yo les puedo dar es que no se queden solo en un tema hasta que de verdad sepan cuál es el área que les gusta. Yo tengo amigos que, por ejemplo, están muy vinculados en temas de medio ambiente y saben que eso es lo suyo y enfocan todo. Por eso lleva un proceso hasta entender cuál es el área que te gusta. Y eso también es un reto, ¿no? Es un reto súper grande saber qué es lo que, en qué área te quieres especializar y en dónde quieres dejar tu huella. Perfecto. Bueno, en este momento tenemos algunos minutitos que nos sobran de esta sesión, así que procederemos a tratar la última pregunta que hemos recibido, que es Alexis desde México. Alexis, tienes el piso. Hola, una pregunta. ¿Representó otros países? ¿Cómo lo hizo y por qué lo hizo? ¿Por qué quiso representar a otros países, además de Ecuador? Bueno, gracias por tu pregunta. A ver, cuando yo representé a otros países es cuando hacía modelos de Naciones Unidas, las simulaciones. Entonces, como tú sabes, de ahí lo que hacen es que te asignan un país y tú tienes que aprender todo de ese país y poder jugar a ser el diplomático que está en Naciones Unidas negociando algo. Yo en mis modelos fui a Egipto, fui a Estados Unidos, Guatemala, creo, Brasil, Israel, obviamente, no sé, te dan una serie de países y cada país es más complejo, más distinto, más tiene sus propias estrategias, sus propias dinámicas. Ahora que ya en la vida real ya trabajo en temas de diplomacia, obviamente trabajo para mi país, para el Ecuador. Tú no puedes ser diplomático de un país que no es tu país, del que no eres nacional. Entonces, ahora ya en la vida real lo que hago es más bien trabajar en distintas áreas, pero para el Ecuador. Entonces, no sé, como te decía, yo empecé trabajando en temas de pesca y soberanía marítima, luego trabajé con Colombia y Perú, ahora trabajo en toda América Latina y el Caribe, entonces es la relación con México, la relación con Brasil, etcétera, y con los mecanismos de integración regional que les mencionaba anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. En este momento les pedimos que brindemos una ronda de aplausos reales o virtuales a nuestra expositora. Estamos seguros de que esta charla ha sido muy enriquecedora para todos nosotros y por eso agradecemos nuevamente a Diana por compartir su experiencia con la nueva generación de los líderes del mundo. Entonces, en este momento pediremos que todos prendan sus cámaras, las activen para hacer una pequeña foto grupal para subirla a nuestras redes sociales. Ahí también nuestros voluntarios nos estarán ayudando con esta información en el chat. Entonces, quisiera pedir que prendan sus cámaras y que alguien me ayude con la foto grupal. ¿Estamos? Listo. Perfecto, ya está la foto, ¿verdad? Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Sin duda, esta ha sido una jornada valiosísima. Recuerden que más allá de cualquier circunstancia en la que vivamos, más allá de la situación que estemos viviendo en nuestros países, este es nuestro momento de actuar. Seamos la generación que realmente va a dar el primer paso hacia el cambio, porque nada nos detiene. Y porque el límite es el cielo. Recuérdenlo,
Somos Youth Leads, UNIMPACT Ecuador, UN en Casa, y esta es la cumbre mundial de UNIMPACT versión en español. Muchas gracias a todos por venir, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy y los esperamos el día de mañana con muchos más talleres y muchas más presentaciones. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos. Suerte. Y felicidades por este trabajo. Muy bueno. Gracias. Bien, se fue el David. Ya pues, ya. Ya, vio cómo me inventé toda esa plática, le hice una entrevista a ella y todo bien, y se emocionó y dijo, ya estamos entrando. Excelente, bien, bien, bien. Estuvo bueno, me gustó full. Yeah. Me gustó full. No sé qué les pareció Ivette y Lisbeth. Súper interesante, súper bueno. Sí, yo tengo algo que decir, así. Bueno, como estábamos así en todas estas reuniones, yo le pregunté a una compañera que tengo en todas las reuniones, y le dije, ¿qué tal, cómo fue las reuniones? ¿Qué tal te parece? ¿Se te llaman la atención? Y ella me dijo, está súper cool, o sea, me gustan las charlas que dan así, y yo me quedé así como que, wow, es un proyecto súper chévere, y de mi parte súper, o sea, de lo que entré así, rapidín me pareció estupendo, de verdad, me encantó. No fue a mi charla, les faltó ir a mi charla. Buenísimo, sí, ¿no? Yo sí fui. Ay, chévere, chévere. Buenísimo. Pero bueno, y esta para cerrar con broche de oro estuvo súper bueno. Fue una clase magistral de multilateralismo en cuestión de minutos. O sea, fue como que, digamos que yo soy de la D de carrera, pues yo también estudié Relaciones Internacionales. Y hace tiempo que no logro ver una persona que en tan poco tiempo como condense tanta materia sobre multilateralismo. Me gustó. Y creo que a los chicos les sirvió mucho además, porque claro, vieron la perspectiva, digamos, emotiva conmigo, después vieron perspectivas de cómo crear tu modelo, después obviamente la cosa más lúdica, si se quiere, y acabamos con un tema súper técnico. Entonces fue como la cerecita del pastel. Buen trabajo. Alejo, antes de que se vaya, este día de escuela de verano, ¿podemos comenzar primero con los ODS? No. Bueno. Lo siento. Yo también lo siento. Ya está, ¿cómo se llama? Ya está programado. Pero bueno, ya nada. Ok, listo. Descansemos, chicos. Ya les mandamos el mensaje para la hora del feedback. Ya, gracias, Liz. Gracias, Ivette. Sí, buen trabajo. Gracias a todos. Nos vamos a ir a la hora social. Sí. Buen trabajo. Nos vemos. Bye. Ay, camilla, apareciste. Perdón, al final me llamaron y ya. Ay, me inventé un montón de cosas a la señorita Diana Belalcázar, ajá. Bien, bueno, ya, vamos a comer, vean, ya tenemos poco tiempo. Chuta, yo no he preparado nada para la clase, solo está en mi cabeza. Las tres. Yo tampoco, falta que estemos 40 minutos, así que vamos ahí. Tranquilo, Ismael, hacemos nuestra parte de dibujos. De ley, ¿cómo? Sí, sí, en esa parte voy a aprovechar haciendo algo. O me voy a Galápagos, pero como no se puede. No nos va a llevar. A buen brazo, a nado. Ahí le pedimos a un chino que nos deje cerca de Galápagos a la mitad del trayecto. La pregunta era, ¿le caía como anillo al dedo por lo que ella trabajó en pesca? Y justo en los Shapers compartieron ese link y yo así como, ¿qué? Pregunten esto. Estuvo bueno. ¿Por qué no preguntó usted? Yo no lo entiendo. No puede preguntar él, pues. ¿Por qué? Porque Lisa ni siquiera tú. Yo le hubiera mandado por chat, así como que uno de nuestros participantes pregunta esto. Usted también tiene dudas, pregunte. Es un mortal como todos los demás que tiene preguntas. Bueno, chao, me voy. Bye, bye. Buen trabajo.